Como en todo el país, en Charlotte también los Dreamers salieron a las calles a protestar por la inacción del Congreso para proteger a los miles de jóvenes amparados por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el cual ha sido terminado oficialmente por el gobierno federal este lunes 5 de marzo. Estamos aquí para enseñar que necesitamos una protección legal, que sea un Dream Act. Aunque fue el presidente Donald Trump quien canceló DACA en septiembre pasado, los manifestantes apuntaron sus reclamos al Congreso, debido a que hasta ahora no ha podido someter a votación ningún proyecto de ley que proteja de la deportación a los llamados Dreamers. Yo creo que el Congreso tiene el poder para hacer una solución, solamente que no lo ha querido hacer. Mucha gente que se está postulando a un cargo público no habla de los Dreamers, no habla de DACA, y es aún más desafortunado que muchos demócratas eviten hablar sobre el tema. Ante el fin de DACA, los Dreamers y los activistas que los apoyan prometieron que seguirán luchando hasta que el Congreso actúe en defensa de los jóvenes inmigrantes, y algunos incluso viajaron a Washington esta semana para participar de la movilización nacional por una solución legislativa. Vamos a tener visitas legislativas, van a haber una marcha y también la posibilidad de algunas actividades un poquito más fuertes para mostrarle al Congreso que la gente está hablando en serio y que necesitamos que apoyen a los inmigrantes. Yo sé que no nos vamos a callar y no vamos a parar de luchar para esto, entonces tienen que hacernos caso. Reportando desde Charlotte para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi.